Ya regresamos a Conexión Claro y tenemos para ustedes una entrevista que les va a gustar. En esta ocasión conversamos con los integrantes de Bronco. Esta es una banda de las más reconocidas dentro del llamado género grupero. Ellos iniciaron allá por 1979 y casi desde entonces han grabado éxitos tanto en el terreno de la balada como en el de la cumbia y por supuesto en el de la música ranchera. Hay que recordar que Bronco tiene nuevos integrantes que vinieron a refrescar su reconocido estilo. Con ellos platicamos sobre su más reciente lanzamiento y sus próximos planes. La entrevista está aquí para ustedes. Por años nos conocimos, ha sido hermoso. Cada momento a tu lado vivido, amor. Cada beso, cada abrazo te lo di de corazón. Es increíble de verdad para nosotros y estamos primeramente muy agradecidos de lo que está pasando con nuestra canción. Alguien mejor que yo, en muy poco tiempo, yo creo que eso no lo mirábamos desde aquellos años de la época dorada de la música grupera, 80s, 90s, y estamos muy contentísimos con eso. Este será el punta de lanza de una producción nueva que hemos denominado Bronco por Más. Eso es lo que estamos ahorita que compartir con la gente, ¿no? Para mí sería tan fácil dejar que el tiempo pasara así y ya. Bueno, es una composición de nuestro amigo José Luis Roma, de Río Roma. Nos regaló este tema, nos hizo el honor de compartirlo con nosotros y nosotros queremos compartirlo con todo el público, transmitiendo desde luego el mensaje que hay, como lo dice la letra, hay maneras más sutiles y respetuosas de terminar una relación. Tú mereces a alguien mejor que yo, alguien que tenga limpio el corazón. Bueno, es un compromisote enorme y desde luego que siempre es un gusto, un placer. Y también un poquito de nervios, ¿no? El interpretar un tema con mi padre, pues olvídate, es algo maravilloso, primero como familia y ya como nuestra carrera artística, pues también es algo que nos compromete, ¿no? De poder ahora sí, como quien dice, dar el kilo. No lo vas a comprender, me vas a odiar y aborrecer, pero después me lo vas a agradecer. Ya hemos iniciado, de hecho, esta gira que le hemos nombrado Bronco por Más, como se llama nuestro álbum. Y pues bueno, es un show totalmente renovado, con nueva producción, iluminación, audiovisuales, y pues bueno, la gente no se lo puede perder, ¿no? La gente que ya ha visto en primera fila, esto lo va a ver totalmente diferente. Lo hicimos con mucho cariño, con mucho respeto y además es un tema que ahorita nos está dando ese toque de modernidad a la agrupación sin quitarle ese estilo, ese sello que siempre lo ha catalogado y yo creo que el hecho de conseguir estas nuevas letras, esta nueva forma de hablarle al amor y al desamor, en este caso con José Luis Roma, creo que hallamos una muy buena mancuerna. Vieron las cosas así como agua en las manos, como una película de Le hemos apostado al compositor nuevo, joven, actual, que le canta de otra manera, diferente al amor y a la mujer, siempre respetando eso, la línea esa del respeto, del cariño, del amor, para bien o para mal. Gente de Claro, gente de Centro y Sudamérica, abrazos y bendiciones. Estén pendientes del camino de Bronco. El camino está ahí y Bronco lo sigue andando. Así que con todo el corazón nuestra gratitud y espérenos pronto en su país. Un saludo muy grande de parte de sus amigos de Bronco, desde México. Bronco por Más. Si mi amor hoy va a doler, pero después me lo vas a agradecer.